Buenos días, bueno, venimos a convocar a todo el pueblo salteño para el gran festival que vamos a realizar en Parque del Lago, 4, 5 y 6 de noviembre, Festival de Domo y Folclore, el cual lo nominamos el Festival del Salto Oriental. Vamos a hacer un concurso de cantantes solistas en género folclore. El sábado arrancaremos en la parte del escenario a las 20 horas también, con Julieta y Juan Diego. También traeremos a Majay Correa después. Después seguiremos con Fofinho del Acordeón. También traeremos ese mismo sábado a la Sinfónica de Tambores. Y vamos a terminar con Sonido Profesional ese sábado. Y después tenemos el domingo, en cierre, estaremos con el dúo Los Tacua al finalizar. Y también con el grupo de Nelson López, Mi Banda. El costo de las anticipadas es de 500 pesos. Es válido por el día viernes 4, sábado 5 y domingo 6. El viernes se estaría cobrando en el concurso de actuación 100 pesos. El sábado se estaría cobrando solo por el sábado 300 pesos. Y el domingo se estaría cobrando 300 pesos. La inscripción de los jinetes ya están abierta, que ya están pasando sus datos para el seguro, a un costo de 1.500 pesos por el día domingo y por el sábado, que es gurupa y abierto, 1.000 pesos. Una importante actividad que está vinculada con la tradición, que está vinculada con el folclore. De parte de la Intendencia, sin duda de que apoyamos este tipo de iniciativa, porque son iniciativas que le brindan, sobre todas las cosas, una oportunidad de distracción, de diversión, de conocer muchas veces lo que es la tradición nuestra a un montón, no solamente de salteños, sino de visitantes que llegan ese fin de semana a Termas y que puedan ir hasta allí, hasta el Parque del Lago.